Hola, bienvenidos a este nuevo video. Otra vez en la sección de tierno y bonito. Vamos a empezar para trabajar el cuerpo de este muñeco. Voy a usar una bolita de 5 centímetros a la que le voy a cortar una cuarta parte. Se la voy a retirar. Me va a quedar así. Una vez que tengo esto, voy a usar porcelana en color blanco. ¿Cuánto voy a usar? Una pelota de 5 centímetros. Presiono. Y voy a ir bajando y cubriendo . Emprolijamos. Presiono para que esto no se mueva. Si me quedó mucha masa aquí arriba, puedo retirar. Porque no necesito ni cubrir todo ni que me quede demasiada masa acá arriba. Bien. Voy a prolijar los bordes. Muy bien. Tengo la primera parte de este cuerpo. Para las patas voy a usar bolitas de 3 centímetros y medio en color marrón, marrón chocolate, no muy oscuro. La mitad de la bolita, hago un rollito. Acá hay una imperfección, vamos de nuevo. Mitad de la bolita, rollito. Esta masa que tengo aquí va a ser el pie. Voy a sostener, girar para levantar esta masa. Esto es un poco lo que hacemos cuando trabajamos pies humanos. Hay un video en el taller sobre modelado de piernas y pies. Vayan a verlo. Un poquito en lo que es el talón. Y aquí arriba hago dos cortes, redondeo y redondeo este del centro. Una vez que lo tengo ahí, en la planta del pie, con una esteca curva, voy a separar los dedos y redondear, suavizar, ir borrando la marca de las estecas. Thank you.
que llegué ahí, voy a usar una bolita para marcar la posición. La vinílica, tengo mi otra piernita ya terminada. Vengo y acomodo aquí. Que quede más acostadito. Ahí estamos. Tengo las piernitas terminadas. Vamos a hacer la parte superior del torso. Una bolita de 4 centímetros, hago un rollito le hago base y presiono un poco, necesito un lado plano. La vinílica. Y pegamos ahí. Bien, vamos a preparar los colores de masa que nos faltan y volvemos. Vamos a agrandar un poco la imagen y a continuar. Para el frente de este torso voy a usar porcelana en color piel. Una bolita de 3 centímetros es suficiente. Voy a hacer un rollito y voy a presionar hasta obtener más o menos el ancho del torso. Ahí corto para dejar una parte recta. La vinílica me aseguro de unir bien las dos piezas y en la parte superior con una estica curva ir trabajando textura. Puedo con un bolillo también siempre suavizo las marcas para que no queden muy marcadas.
bien. Simplemente es darle un poco de textura. Una vez que lo tengo aquí, voy a tomar un poco de masa blanca, teñida de blanco. Hago mi rollito con la vinílica. La unión atrás. Bien, una vez que tengo terminado el pañal, con la parte más gruesita de la esteja, voy a hacer algunas arrugas. Rodeo lo que van a ser las piernas. Suavizando. Bien, tenemos la parte inferior ya terminada. Vamos a los brazos. Para los brazos necesito una bolita de 2 centímetros en color marrón claro. La mitad vamos a amasar, que está secándose. Dijimos a la mitad, afino, y hago como un rollito. Una vez que llego ahí, presiono, voy a cortar un triángulo para hacer el dedo gordo. Recuerden que también hay un video específicamente sobre modelado de brazos y manos. Bien, redondeamos todo esto. ¿Dónde va a estar la palma? Marco. Y voy a marcar 3 dedos. Así van a ser nuestros brazos. Tenemos que hacer el otro siempre en espejo, los pulgares enfrentados. Hacemos el otro. Volvemos y continuamos. Bien. Ya tenemos nuestros 2 bracitos hechos. Voy a tomar 2 palillos. Los voy a incrustar a los laterales. Vamos a medir. Este me parece que va a ser muy largo. Vamos ahí. Corto. Y ahí.
una vez que marqué un pocito, cola vinílica, humedezco con cola vinílica bien. Vamos a poner cola vinílica acá, un poquito aquí, y pegamos primero este. Ahí estamos. Pego este. Y lo vamos a poner con los bracitos extendidos como pidiendo un abrazo. Para terminar la parte inferior del cuerpo, una bolita de 2 centímetros y medio en color marrón chocolate. Voy a hacer una lágrima hacia un lado y una lágrima cortita hacia el otro, punta y punta. Voy a hacer un corte, otro. Uno más. Cola vinílica. Pegamos por detrás. Y nos vamos a asegurar que esto quede bien agarradito al cuerpo. Tenemos ahí la cola de este personaje terminada. Bien, vamos a dejar que esto oree un poco y mientras vamos a ir trabajando la parte superior. Volvimos. Para hacer la cabeza voy a comenzar fabricándome un molde para las orejas. Esto a ojo más o menos tiene unos 6 centímetros de largo, unos 4 en su punto más ancho, de ahí redondear. Voy a estirar masa en color piel y voy a cortar esta figura en una masa finita. Una vez que tengo ahí, voy a cortar otra pieza en color chocolate, esta vez de unos 3 milímetros de espesor. Una vez que llegue acá, superpongo las piezas . Coloco el chocolate hacia arriba y voy a ir bajando los bordes para que esta masa abrace a la que está abajo. Levanto, voy a borrar la marca de mis dedos. Coloco en la palma de la mano y con un bolillo o boleador grande voy a comenzar a acocar, a huecar, hundir en el centro. Una vez que ya tomó esta forma, en este lado que es un poco más recto, voy a hacer un pliegue y así voy a tener la oreja. Obviamente
tengo que hacer dos. Una vez que las tengo, las dejo descansar, que se vayan oreando. Para la estructura de la cabeza voy a usar porcelana en color chocolate, una pelota de unos 5 centímetros y medio. Lo que voy a hacer es afinar, hacer como si fuera una pera, y sosteniendo los costados voy a hacer un movimiento de vaivén para que la masa de aquí abajo se vaya hacia los costados. Una vez que llegue acá, apoyo y presiono. Quiero un lado que sea liso, chato, pero no quiero que se noten estas líneas. Entonces voy a borrar. Despacito. Y ahí va quedándome la estructura de la cara. Una vez que llegué ahí, voy a hundir grande donde van a estar los ojos. Una vez que llegué ahí, tengo que preparar masa para los ojos, para el morro. Vamos a teñir y volvemos. Regresamos. Vamos a ampliar la imagen y correr, así está bien centrado. Para los ojos hice dos bolitas de color amarillo de 2 centímetros. Voy a hacer un rollito con cada una en las cuencas que teníamos marcadas. Voy a colocar cola vinílica. Voy a apoyar y voy a ir presionando de esta forma. Los ojos del coyote están totalmente juntitos. Una vez que llegué ahí, voy a tomar porcelana en color negro . Voy a hacer dos bolitas . Rollito corto y los voy a pegar ahí. En la parte alta, porque quiero que esté mirando hacia arriba. Este personaje tiene una característica y es que estos ojos están rodeados de naranja. Vamos a colocar un poco de cola vinílica.
y voy a empujar aquí. Muy bien. Vamos ahora con porcelana en color piel y vamos a dejar que pase esa moto. Una bolita de 4 centímetros. Y tengo que hacer un rollito que supere el ancho de esta cara. Una vez que llegue ahí, presiono. Adapto la pieza, por suerte la porcelana está fresca y se pegó. Una vez que llegué acá, lo que voy a hacer es en el centro ir presionando, incluso puedo con un bolillo presionar. Para marcar lo que va a ser la boca. Voy suavizando, redondeando y necesito generar unos cortes. Quiero borrar cualquier línea recta que se vea. Hasta aquí. Una vez que llegué ahí, ya puedo venir a mi cuerpo. Está oreado, está maquillado. Vamos a colocar cola vinílica, también en el palillo. Y calzamos la cabeza. La diferencia entre la versión baby y la versión adulta es que la versión baby casi no se le ve el cuello, pero no se le ve directamente. Bueno. Vamos a ir con un poco más de color piel. Una bolita de 2,5 centímetros. Voy a hacer una punta, y en el medio voy a afinar. Una vez que llegué ahí, presiono un poquito
y voy a calzar en este sector. Estas son sus cejas. Y le vamos a hacer unos cortecitos. Bien. Una vez que hice las cejas, ahí puedo ya calzar las orejas. Tenía estos pellizcos, lo que voy a hacer es presionar. Vinílica caídas las orejas porque son muy grandes para lo que es el personaje. Bien, nos queda hacerle una trompa, un hocico largo. Estamos más o menos, este es el tamaño. Dos centímetros y medio, casi tres. Afino hacia un costado. Este va a ser el largo que quiero. Redondeo bien. Y del lado que va a estar abajo, voy a marcar dos pliegues, dos arrugas. Presiono en un ángulo inclinado con la vinílica. Y en este sector yo tengo que calzar una nariz. Voy a tomar porcelana en color negro. Afino hacia un costado, es una perita. Por la vinílica. Y
A los costados voy a sacar como si fuera la comisura de los labios. Puedo hacer también unas arruguitas en este sector. La figura ya está. Lo que tenemos que hacer es dejarla orear, darle unos toquecitos de maquillaje y volvemos. Bueno, y de esta forma nos queda terminado el coyote bebé, que hicimos pintura acrílica blanca para hacer luz en los ojos, en la nariz, y luego barnizamos ambas cosas, un poco de maquillaje y listo. Nuestro muñeco está terminado, pidiendo su abrazo con los brazos, listo para ser mostrado, obsequiado, ¿por qué no?, vendido. Bien, recuerden suscribirse, compartir principalmente, así crece esta comunidad, y nos estaríamos encontrando en el próximo video, seguramente la semana que viene. Sin más, los dejamos. Chau, chau.